¿Meterte con la tipa de al frente te parece poco? Claro, viene a dejar a la tipita esa y ni siquiera se toma la molestia de apresurar el paso. Buenas. Cara mía. ¿Cara mía? Cara dura. Francesca, por Dios, ¿qué está pasando? Encima tienes el descaro de preguntar. ¿Pero qué hice de malo? ¿Qué hiciste? ¿Meterte con la tipa de al frente te parece poco? ¿Yo me he metido con la chica del frente? ¿De dónde has sacado esto? Yo misma los vi. ¿Dónde los has visto? En la puerta de su casa. La dejabas muy atento, muy coqueto. Solo era amable con ella. Venía a hacerle un favor, Francesca. ¿Qué clase de favor? La llevé a un casting y luego a ver un profesor de teatro. ¿Pero qué tiene de malo eso? Después de lo que he visto, puedo pensar cualquier cosa. Francesca, no tengo nada que ver con Teresa. Esa chica me inspira un sentimiento paternal que... Por favor, Mariano. Sentimiento paternal. Es que hay algo que tú no sabes. No, ya me di cuenta que no te conozco como creía. Esa gente solo apareció para hacernos infelices. Yo creo que... Primero te veo bailando en esa bodegucha. Luego una serie de amabilidades que no te corresponden. ¿Pero te has imaginado lo que dirá la gente? ¿Pensarán que estoy pintada? ¿Que me cambies por cualquier guachafa que se te cruza? ¿Sabes qué, Mariano? ¡Vete! No te quiero volver a ver. ¿Qué? ¡Que te vayas! ¡No puedo aguantar una deshonra como esa! Creo que estás siendo muy injusta conmigo. Yo no he hecho nada malo. Porque no te dieron tiempo, seguramente. Para mí es suficiente que te luzcas con esa tipa. Y me faltes el respeto de esa manera. Mariano Penn Davis... ¡Largo de aquí! ¿Qué esperas? ¡Ándate de una vez! ¡Mal hombre! ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi mamá? ¡Ah! ¡Ella tan linda, tan distinguida! ¡Cambiarla por una mujercita y era una mujerzota! ¡Desbordante! ¡Claro! ¡Eso es lo que te gusta, ¿no? ¡Asqueroso! ¡Cálmate, Isabela! ¡Cálmate! Déjame resolver esto sola. Ya le dije lo que tenía que decirle. Ahora solo tiene que irse. ¡Lárgate! Francesca, yo creo que... Nada de lo que digas hará cambiar las cosas. ¿Qué esperas? ¡Vete de una vez! Estaré en la cocina por si me necesita. Ahí está el señor Mariano. Anda y dale las gracias. Ese señor ha hecho mucho por ti. Le voy a dar un abracito y le voy a decir que sea mi padrino artístico. Ya, ya, anda. ¡Mariano! Mariano, quería pedirte algo. Quisiera que fuese mi padrino artístico. ¿Qué cosa? Sí, mi padrino artístico. Dame la patadita. Teresita, discúlpame, pero ahora no tengo cabeza para nada. Hablamos otro día, ¿te parece? Bueno, pero no se olvide, ¿eh? La patadita. Ay, y si tiene un hijo, no se olvide de presentármelo también. Y, no sé, estaba como conflictuado. Creo que le dije algo malo. No, no, hijita, no es por ti. La Francisca lo tiene así. Pobrecito. ¿Pero quién le manda a meterse con esa mujer? Ay,